Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Sastre. Estamos en la serie 48 de Forza Horizon 4 y en veranito y seguimos con lo mismo que estoy contando. Es que yo no sé cómo ayudaros, porque hay gente que no lo ha hecho y no sé, necesitará los que necesiten mi ayuda la van a tener, aunque no corra ahora estas cosas, porque os voy a mandar en la descripción, voy a poner un enlace para mandaros. Cuando lo hice, porque esto es una repetición, esto es ya cíclico, prácticamente casi todo, todo. Y ahí está como lo hice. O sea que va a valer igual, ¿eh? Yo intento ayudar así. Por ejemplo, aquí ahora voy a poner enlace para ir a donde hice este evento que se llama Bombo Asas. Y nos dan un Renault Clio. Es de Road Racing. Con coche S2 998. Y que sean franceses. Pues vale. Pues no hay más que franceses. Esto ya es muy. Por ejemplo, está Citroën, ¿no? Está DS. Está. ¿Cómo es? Lamborghini, creo. No, Bugatti. Bugatti es francés. Pues ya sabéis lo que vais a usar, yo creo. Que más es los Bugatti. Así que, chicos. De todas maneras, a ver, ver autos válidos, aquí lo da y lo vais a ver mejor, los Bugatti, ¿veis? Que sean hipercoches, hipercars, y que sean de Francia. Es que Bugatti, aunque tenga nombre italiano, y tuvo orígenes el Bugatti, con el nombre este que me se llama Bugatti, no, no es el nombre, pero el apellido de Bugatti. Pues nació en un sitio que estaba entre media de entre creo que de Alemania, de Austria, Italia y Francia, cosas de esas raras. Y hubo un jaleo entre la guerra que cambió de dueño de los territorios y luego que se hizo francés o no sé qué, un lío. Pues Bugatti no es italiano, ¿eh? Yo también estaba liado. Es francés la marca esta, ¿vale? Y ya está, y tenéis aquí esto, lo que vais a tener que usar. De todas maneras está puesto en el enlace ese que voy a poner y no quiero ser más pesado, yo es que yo quiero ayudar a ver cómo puedo. Lo suyo es, si no encontráis vídeos sobre eso, vais al canal y en la lupa de mi canal ponéis el nombre exacto y va a salir si está hecho o no el vídeo que sea. Pero bueno, yo lo pongo así para que sea más fácil encontrarlo y tal. Así que nada, muchas gracias chicos, cuidad mucho y saludetes.